Bienvenidos a todos los amigos que se conectan a esta transmisión en vivo en Perú 21 TV. En esta oportunidad nos encontramos con Urpi Torrado, gerenta de Datum. Bienvenida y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y bueno, Urpi está aquí con nosotros acompañándonos para conversar sobre la encuesta que hemos publicado el día de hoy. Por favor, si es que ponen la portada del día de hoy de Perú 21, donde se ha hecho una evaluación a los principales líderes políticos que están investigados en el caso Lava Jato. Y pues los resultados, pues la mayoría de la gente los presume culpables. ¿A qué se debe esta percepción, Urpi? Efectivamente, la gente en general se informa poco, pero lo que viene escuchando en las noticias y digamos el tema no está recién en los medios, viene dando vueltas ya desde hace algún tiempo. En realidad, creo que llevamos más de casi 2 años en esto. Entonces, la percepción o a partir de la información que la gente recibe y de la gestión que he visto de estos políticos, la gente cree que todos son culpables, ¿no? O sea, las cifras van de sensación de culpabilidad por encima del 85%, o si queremos ver la otra moneda, ninguno de ellos es considerado inocente por la mayoría de la población. La que más tiene, el porcentaje tiene es Keiko Fujimori con 7%, y de ahí todos para abajo, y eso son cifras bastante bajas, incluso más bajo que la popularidad que ella registra. Ahora, esta percepción ciudadana es indiferente al color político, ¿no? Porque vemos que aquí hay políticos de ambos lados, tanto de izquierda como de derecha. No sé si es que. Nada que ver con el tinte político o con la, digamos, el origen de partidario de cada uno de estos líderes políticos que hoy son investigados. La constante es que todos son investigados, particularmente la mayoría en el tema Odebrecht, otros también tienen otros temas, pero finalmente están todos de una manera u otra, la población ha escuchado declaraciones, mails, fax, agendas, etcétera. De una manera u otra, la gente cree que particularmente estas personas son culpables. Es decir, independientemente de lo que pasa en el Poder Judicial, desde la gente ya hay una sentencia y es culpabilidad. Ahora, a nivel del Poder Judicial, ¿no? Que es más o menos lo que se ha estado consultando en esta encuesta, hay una pregunta, ¿no? Que dice, ¿la justicia es selectiva? Y el 50% considera que sí. En esta encuesta lo que hemos hecho es una evaluación de los tres poderes del Estado. Ayer se publicó la parte que corresponde a Ejecutivo y Legislativo, hoy día respecto al Poder Judicial. Y lo que vemos en general en el Poder Judicial es que está desaprobado, o sea, tiene una nota de 0,8. La gente, a pesar de que ve con buenos ojos y aplaude las investigaciones hacia la clase política y la clase empresarial, es decir, la gente siente que está viendo en el Perú algo de repente nunca antes visto, y es que se está investigando a quienes en algún momento en el Perú se consideraba que eran intocables. Entonces la gente ve con buenos ojos eso, pero aún así hay una todavía distancia muy grande entre las expectativas en términos de justicia para la gente con lo que hoy está pasando en la realidad. La gente siente que no hay justicia, y cuando ya digamos, aterrizamos la pregunta a si algunos consideran que la justicia es selectiva, casi la mitad del país así lo considera. Es decir, que si bien se están haciendo cosas o que si bien podría estar avanzando el Poder Judicial, la gente considera que se focaliza o que se estaría investigando más a unos que a otros, cuando en realidad ya hemos visto, ¿no? La sensación de culpabilidad es igual para todos, todos son culpables. Sin embargo, la gente no está viendo que a todos se los están midiendo con la misma vara, o por lo menos en percepción de la gente. Y ahora que has mencionado justamente también la encuesta del día de ayer, por favor también si ponemos la portada del Perú 21 de ayer, se destacaban dos cosas, ¿no? Sorprende que en este caso se haya recuperado estos otros dos poderes del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Particularmente en el presidente hay una subida de 4 puntos en la popularidad, está en 66%, que es el nivel más alto desde que inició. Sin embargo,
está muy focalizado a la labor que está haciendo el presidente en temas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la gente siente que todavía le falta trabajar en otros campos. Entonces, cuando ya esto se traduce en una nota de tipo colegio, sí hay un avance porque ya el Ejecutivo, que hace mucho tiempo estaba jalado, en este momento está aprobado con 11, o sea, aprobado con la justa. Por lo tanto, todavía, si bien ha mejorado la expectativa para el Ejecutivo, todavía tiene mucho por hacer. En el caso del Legislativo, concretamente hay una mejora en la popularidad del presidente del Congreso, sin embargo, la imagen del Congreso como tal todavía es negativa, está jalada, tiene 0,7 de nota. La gente siente más que los congresistas, por ejemplo, ahora con el tema de la salida de algunos congresistas de Fuerza Popular hacia nuevas bancadas, sienten que hay más cálculo político de sus acciones que un interés genuino por el desarrollo o el avance del país. Por lo tanto, ese desgaste que tiene el Congreso y su imagen no ha sido superado, todavía hay mucho por hacer. Uh-huh. Y en la encuesta que se publicó el día de ayer, ha sido como mucho más detallada en cuanto a los aspectos que se le ha evaluado a esta gestión de Vizcarra. Por ejemplo, en una donde sí está jalado, no está, tiene más porcentaje de desaprobación, es en los avances de la reconstrucción, que es un problema que preocupa bastante, ¿no? En la reconstrucción todavía se siente que está haciendo poco, y en los dos principales problemas del país, generación de puestos de trabajo, que es en realidad el tema económico, uh-huh, y en seguridad ciudadana es donde el presidente está peor, donde se considera que todavía falta, digamos, labor en la gestión. Por lo tanto, tiene la oportunidad de tener una buena popularidad y de estar siendo bien, digamos, evaluado en términos generales por la población. Sin embargo, tiene otros campos en los que tiene que trabajar y no tiene que descuidar, porque si no, digamos, podría perder muy rápido el apoyo que ha ganado. Es decir, la oportunidad que tiene en este momento el presidente de hacer cambios, de hacer reformas en estas materias que le preocupan a los ciudadanos, es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Uh-huh. Y finalmente, a partir de estos resultados que ha revelado Datum, ¿qué lectura se puede hacer de la coyuntura actual y de la postura del ciudadano? En términos del ciudadano, uh-huh, lo que vemos, lo venimos viendo ya hace varias encuestas con Perú 21 y Gestión, y es que se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad. Eso toma mucho tiempo y demora en reconstruir. Es decir, se puede crecer en popularidad, se puede generar medidas que de repente gocen de aprobación de la gente, pero la confianza y la credibilidad es un tema de largo plazo que no solamente está relacionado a un personaje, sino es a toda la clase política y incluso hasta la clase empresarial, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo por hacer. El peruano, el ciudadano, hoy se siente mucho más empoderado, es decir, uh-huh, siente que hay otros canales para hacer oír su voz y se siente incluso representado. Muchos no participan en política, pero se sienten representados por aquellos que de repente marchan en las calles o que presentan denuncias, ¿no? Entonces, es un ciudadano más informado, más empoderado, pero decepcionado, y por lo tanto, ayer también veíamos en la encuesta cuando preguntaban por intención de voto, es decir, uh-huh, si bien todavía no estamos en un año electoral, sí, no hay líderes políticos o no hay agrupaciones políticas que hoy tengan un respaldo popular masivo o que generen o despierten interés, despierten ilusión en la gente. Algunos partidos de repente han avanzado un poquito más, pero todavía hay camino por recorrer. Uh-huh. Eso, si lo vemos o lo volcamos a la coyuntura, va de la mano con instituciones bastante débiles que están avanzando. Probablemente se ha avanzado, pero se ha avanzado muy poco. La expectativa y la necesidad de la población es mucho mayor que el avance que hemos visto en estos meses. Y por lo tanto, también eso se traduce en exigencias mucho mayores, pero con el beneficio de que hoy, si nosotros comparamos resultados versus encuestas anteriores, lo que vemos, uh-huh, es que ha aumentado la expectativa, ha aumentado la esperanza de que el 2019 sea mejor que el año anterior. Por lo tanto, hay una oportunidad para trabajar o para enfocarse en aquellos problemas que son de interés ciudadano, ¿no? Que básicamente tienen que ver con el tema económico, la reconstrucción del norte
y con el tema de seguridad ciudadana. Bien, Urpi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV y también le agradecemos a todos los que están conectados y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter. Nos pueden encontrar como perú21.pe y sigan conectados, visiten nuestra web y por supuesto también compren nuestro diario impreso. Será hasta la próxima. Gracias.